orden directa de Robles Plaza, a pedido de la compañía minera La Tigrera, de capitales chilenos y ecuatorianos, ocurrió una de las acciones más cruentas entre todas las investigadas. El desalojo de la cooperativa de mineros artesanales 10 de enero en el cantón Pasaje de la provincia del Oro en diciembre de 1987, ejecutada por el gobernador Carlos Falqués Batallas. Y él autorizó a la fuerza pública que nos haga el desalojo, pero no como personas, sino más bien como inhumanos, como animales silvestres que nos dieron bala, nosotros a mano vacía y ellos a mano armada. Pero nosotros pensábamos que era, como usted sabe, el desalojo no era a matar pues a las personas, ni muertos tenían que sacarnos de ahí, pero eso hicieron. Centenares de efectivos policiales junto a decenas de civiles armados, muchos disfrazados de policías y militares según testimonios, con particular saña durante casi dos días, dispararon contra hombres, mujeres y niños, convirtiendo el asentamiento en escenario de una masacre. Entonces cogimos una botella de agua y nos fuimos así. Él me llevaba para abajo y yo lo llevaba para arriba. Digo, vamos caminando, le decía yo, vamos caminando. Y él nada, hijo. Y él me jalaba para allá. En lo que él camina para allá, viene y debajo la policía, le pega un tiro en toda la frente y cayó. Cayó boca arriba. Y se le vio el punto aquí. Yo que estaba al ladito, yo pegué la carrera y corrimos para acá. Pero corrimos como unos 10 para acá, porque ya la bala da al cuerpo. Porque no había candela, había por todo lado, era un infierno, así como que ahora nos metían candela así por todo este lado. En la noche, mi hermano había bajado pagando a unos señores para que le den cargando a mi bebé, y mi hijita ahí junto a ellos, acompañando al bebecito, se había bajado. ¿Qué tal una violación a esa niña? Tenía 12 años, era desarrolladita. Ella le tuve que poner psicólogo porque de noche gritaba, le matan a mi papi, le matan a mi mami, levántate, decía la hermana, le pegaba, levántate, decía, le están matando a mi papi. La prensa habló de 6 muertos, pero testigos aseguran que no fueron menos de 30, lo que impidió determinar la clausura del área ordenada por Falqués Batallas. La Comisión de la Verdad registró 60 víctimas entre muertos, heridos y 32 desaparecidos, a cuyo paradero solo aluden los rumores sobre fosas comunes y cadáveres lanzados por despeñaderos. Esto es lo que no quisiera que nunca más vuelva a suceder. Y le pido a la Comisión de la Verdad que esclarezca.